para facilitar el tránsito de los camiones por encima de los residuos. A lo largo de los 285 días de trabajo que se necesitaron para la excavación y confinamiento, vientos de velocidad media a los 40 kilómetros y ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora y lluvias intensas obligaron a paralizar los trabajos en diversas ocasiones, realizándose finalmente 31.314 viajes de camión hasta completar los 339.405 metros cúbicos de materiales contaminados con HCH confinados en la celda de seguridad. Materiales que corresponden a los siguientes porcentajes. Tierras contaminadas con HCH, 54,2%. Escorias de acería, 10,1%. Arenas de fundición, 8,2%. Inertes, 7,4%. Cenizas de pirita, 5,2%. Polvos de acería, 2,3%. Residuos sólidos urbanos, 1,7%. Lodos alquitranados, 1,7%. Residuos industriales, 1,6%. Estéril de mina, 1,5%. Hidrocarburos, 0,3%. Lodos de río, 0,3%. Material pétreo, 4,9%. Otros, 0,6%. El sellado superior de la superficie de la celda de seguridad cumple la doble función de impedir la dispersión al exterior de partículas contaminantes y la entrada de agua. Asimismo, servirá de soporte a las capas que compondrán la recuperación paisajística. El sistema de sellado instalado ha sido, como se refleja en la siguiente secuencia de materiales de abajo hacia arriba, geotextil de separación, capa de drenaje, manta de bentonita, lámina de polietileno, geotextil antipunzonamiento, capa drenante, tierra arcillosa, tierra vegetal. Por último, se completa el sistema de sellado con la instalación de los canales perimetrales, cuya misión es la de recoger todas las aguas de escorrentía. Las labores de recuperación paisajística han consistido en una hidrosiembra en toda la superficie de la celda, prestando especial atención a los accesos y zonas inestables que se han ajardinado con arbustos y árboles autóctonos e incluso con frutales de la zona como es el cerezo, resaltando con rocalla y vegetación acuática el pozo de amortiguación del río Burzaco, dándole un aspecto de estanque. En la superficie de la celda se ha configurado un jardín, con el fin, en su caso, de servir de recreo a los vecinos de la zona. La planta de tratamiento tiene como función el depurar las aguas contaminadas que se generan durante la fase de llenado de la celda al pasar las aguas de lluvia por los residuos. Una vez sellada la celda, la producción de lixiviados va disminuyendo progresivamente hasta su total eliminación. El sistema de tratamiento de estos lixiviados es un proceso de ósmosis inversa, consistiendo básicamente, como se muestra en el gráfico, en separar las partículas contaminantes mediante la presión ejercida sobre una membrana semipermeable, generando dos flujos de agua, el concentrado con las partículas contaminadas que son recirculadas nuevamente al proceso y el permeado libre de contaminantes, que es vertido directamente al cauce del arroyo Burzaco, aguas abajo de la celda. Entendiendo que el éxito de un proyecto, como ha sido la construcción de la celda de seguridad de Argalario, depende en gran medida del modo en que se realizan los trabajos previstos, en este caso, se ha aplicado la tecnología más avanzada existente en los diferentes campos de investigación y minimizando los posibles riesgos técnicos y ambientales. Como conclusión del control de calidad general y de los geosintéticos en particular, conviene destacar el cumplimiento de las más avanzadas normas técnicas a nivel internacional, fruto de un escrupuloso y efectivo plan de calidad.
Pero si el control de todos los trabajos ha sido un reto de obligado cumplimiento que la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IOVE, se planteó desde el inicio de la obra, la seguridad y salud laboral fue una de las misiones que, por su relevancia, al mantenerse en muchos casos un contacto directo de los trabajadores con los residuos de HCH, tuvo una especial dedicación por el equipo responsable en esta materia. Tanto es así que, una vez terminados los trabajos, los resultados obtenidos en el reconocimiento médico realizado a los trabajadores que tuvieron una exposición más directa con los materiales contaminantes muestran la ausencia total de los mismos, lo cual avala la efectividad de las medidas adoptadas. La calidad de las aguas superficiales y subterráneas han sido objeto de un exhaustivo control. Para ello se construyeron 7 piezómetros, donde se instalaron registradores de medición en continuo, además de las campañas de muestreo realizadas periódicamente en todo el sistema de control de las aguas circundantes en torno al vertedero y la celda de seguridad, siguiendo las exigencias emanadas del Departamento de Ordenación, Territorio y Medio Ambiente. Respecto a la calidad del aire, se instalaron 5 equipos fijos de captación de partículas y gases colocados en diferentes puntos estratégicos próximos a las zonas de mayor excavación y en torno a la celda de seguridad, siendo los vectores de influencia principalmente la dirección del viento y la temperatura. Como se puede apreciar en la simulación, para los vecinos más cercanos a la celda el valor medio máximo de HCH acumulado durante un único día ha sido de 175 nanogramos por metro cúbico, valor 95 veces inferior al nivel de referencia de la legislación internacional, establecido en 16.700 nanogramos por metro cúbico, y el resto de mediciones ha estado muy por debajo de esta concentración. Como se ha podido observar, con la realización del conjunto de estos trabajos, no solamente se han saneado 24 emplazamientos contaminados por residuos procedentes de la fabricación del insecticida comercialmente llamado Lindane y otros residuos industriales que hipotecaba la salud de los vecinos, así como de los ecosistemas, según las zonas, tanto para su uso agrícola como comercial industrial, sino que con este proyecto, además, se ha recuperado un suelo degradado con una fuerte afección a las aguas y al aire en torno al antiguo vertedero de Argalario, mejorando la calidad de vida de las personas de la zona. Finalmente, resaltar que con esta actuación, el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, a través de su Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IOVE, cierra un ciclo iniciado hace 6 años con la construcción de la celda de seguridad del aeropuerto de Bilbao, de la planta de eliminación del HCH en Ansio Baracaldo y, por último, con la construcción de esta compleja estructura. Se ha puesto fin, con estas actuaciones, a una contaminación histórica que presentaba evidentes riesgos para la salud humana y el ecosistema, dando un gran paso medioambiental que no solamente ha contribuido al desarrollo socioeconómico de la comarca de la margen izquierda, sino también a mejorar la calidad de vida en general.